Bueno, mi gente de este canal, hoy les voy a mostrar una casa, una excelencia de casa. Es una belleza esta propiedad. Queda a tan solo 1 kilómetro de la autopista Medellín. Todo pavimentado, excepto la última partidita, que son 80 metros. Pero todo el camino está pavimentado hasta el parqueadero. En este momento me encuentro en el parqueadero de la casa. Es una casa de 350 metros cuadrados. Es una belleza, cuenta con una excelente vista esta casa, con unos acabados impresionantes. Es una casa que está a 1 hora de Bogotá y aquí el transporte es una maravilla, bien sea en carro privado, en transporte público. Y vamos a conocerla, es una maravilla. Acompáñenme. Este es el cuarto principal, esto es del segundo piso. Tal como ya les había comentado, esta venta incluye todo lo que se ve en este video. Absolutamente todo, camas, mesitas de noche, televisores, todo lo de la cocina. Este es el baño del cuarto principal. Al fondo, como podemos ver, la ducha. Aquí este espacio. Y la ducha. Con su división en vidrio templado, muy seguro. Vamos a ver el balcón. Que aquí, pues la vista es espectacular. Esto es una de las bellezas que podemos tener en este predio, lo que es esta vista tan espectacular. Esto es una vista donde está pues opaco al fondo por el clima que está haciendo, pero enseguida ya les comparto una foto. Esta foto que les voy a poner en este momento es una foto que, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es de un día despejado. Así se ve, como les estoy mostrando en esta foto, de un día despejado. Bueno, esta es la entrada del siguiente cuarto, ¿sí? Este es otro de las habitaciones que tiene la casa, que también tiene pues salida al balcón. Tiene su closet. Esta también tiene baño privado, como lo pueden ver, también es un excelente baño y tiene pues una ventana para ganar luz. Igual esta es una casa demasiado iluminada. Quiero contarles que toda lo que es la ventanería de la casa es en aluminio monumental, que es ese aluminio que es de la mejor calidad que podemos tener en el país. Y los vidrios de esta ventanería son vidrios 3x3, se ven opacos porque tienen en la mitad una película de seguridad contra rayos UV y pues también contra rupturas y esto. Entonces ya les muestro cómo se ve con todas las puertas cerradas, es una belleza. Esta es la tercera habitación,
tiene una cuarta que es para servicios, esa queda en el primer piso. Les voy a mostrar, esta es una excelente habitación, igual con baño privado como las otras dos. Muy bonito. Y esta habitación en especial tiene un balcón que ya se los enseño. También viene con el manejo de cortinas a control remoto, como lo pueden ver. Bien, son automáticas, igual que en las otras dos habitaciones. Y este también tiene la parte de arriba un altillo. En este momento se utiliza como cuarto de San Alejo, pero también se le puede dar uso de habitación como tal. Es grandísimo, entonces este es bien amplio. Y este es el balcón que tiene esta habitación. También pues tenemos toda la vista que hemos tenido desde otros puntos de vista desde la... De aquí podemos ver que aquí están pues los tres cuartos principales, de los que les hablaba del segundo piso. Y este es un estar, este es el audio y video de una sala que tenemos aquí en el segundo piso. Este es un televisor de 60 pulgadas y, como les comentaba, pues en el precio se incluye todo lo que se ve. Entonces, por ejemplo, esta lámpara especial, la escalera, como les estaba comentando, esto es pura herrajería en acero inoxidable sin soldaduras. El acabado es perfecto. El gato no se incluye tampoco en el precio. Pero esta parte de acá, pues podemos ver que como esto es rural, acá en San Francisco, pues tenemos bastante naturaleza a nuestro alrededor. Esta escalera con la que estoy bajando, esta escalera es de sobreponer. Esta escalera no tiene anclajes a ninguna parte, ni de las paredes, ni de nada, ya les dejo ver. Entonces el acabado es supremamente especial de esta escalera. Lo mismo, herrajería en acero inoxidable, muy 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 bonita. Y la madera, pues como les había comentado anteriormente, en zapán. Vemos que la escalera, esto es por ejemplo una lámina pues de hierro de este calibre que hace pues el acabado que sea muy 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 especial. Vamos a ver el primer piso, de qué se compone. Esta cocina es muy 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 bonita, muy especial. Todos los electrodomésticos que tiene esta cocina son marca KitchenAid, que es una de las marcas más reconocidas a nivel de Estados Unidos, de marca americana en este tipo de electrodomésticos. Es una de las marcas más reconocidas y una de las mejor, por no decir la mejor. Y aquí encontramos pues esta parte de la cena. Esto de acá es una nevera para licor, para vino, ya les muestro. Es esta de acá. Esta es la nevera. Es una nevera espectacular, de la misma marca, de la misma marca de la que estábamos hablando ahorita. Es una super nevera, una belleza de nevera. ¿Sí? Tiene cerrajería de aproximación. Aquí abajo tenemos la parte del congelador, que es pues una nevera inmensa y de bastante utilidad. Seguimos aquí con la cena. Estas puertas son de tope y de brazos hidráulicos. Todas las puertas, todas las que se ven, son de brazo hidráulico. Ya les vamos a decir. Y como hemos hablado todo el tiempo, esto va incluido en el precio, todo lo que se ve. El horno, de la misma marca. Y un microondas de igual marca. Aquí está su tablero digital para todo tipo de culinaria
Muy bonito. Seguimos con la alacena con la misma herrajería. Y aquí abajo también tenemos más la cena. La parte de fogones, pues vemos 5 fogones de igual marca de la que venimos hablando en electrodomésticos KitchenAid. Y esta parte de la alacena, toda como ya habíamos visto algunos cajones, igual es automática. Ya les muestro. Y todo también, pues esto se está vendiendo a puerta cerrada, entonces pues todo lo que estamos viendo se incluye en el precio. Entonces para bajar igual las puertas, igual son automáticas, esta del mismo modo. Bueno, esta parte de la cocina, la parte inferior, los muebles inferiores de la alacena también son de cierre suave, de apertura suave. Pues este es el cubiertero y lo mismo, aquí presionamos y cierra solo. Esta parte igual, son cajones muy amplios y cocinas bien diseñadas que hacen que en las esquinas no se pierda espacio. Aquí como les voy a mostrar. Entonces, todo está muy bien diseñado. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo las partes que muchas veces pues son olvidadas por los diseñadores. Aquí se tuvo todo en cuenta. Así es toda la parte del mobiliario. Y les dejo esta excelente cocina, como la pueden ver, una belleza. Listo, esto es la parte de la sala, esto es el primer piso. Pues estamos en época navideña, entonces pues por eso tenemos toda la decoración de la época navideña. ¿Sí? Esta es la entrada principal. No se las había mostrado, es una puerta inmensa, una puerta bellísima. Pues como les estaba contando, el día está cerrado, entonces pues es un día frío. Bueno, volvamos aquí a la sala. Aquí en el primer piso está la parte de la sala. ¿Sí? Ya les había dicho que todo esto está incluido en el precio, entonces para que lo tengan en cuenta. Este es el cuarto de servicio que les había comentado anteriormente. Este cuarto de servicio queda en el primer piso, pero pues así como lo pueden ver, estos son los acabados. Todos los acabados aquí no escatimaron en un solo peso para hacer esta casa. Como les he contado en videos anteriores, si usted me está viendo desde el extranjero, aquí desde mi conocimiento, yo que soy abogado, yo les he comentado que soy abogado, yo les puedo ayudar a hacer todo el negocio de una propiedad como esta a una hora de Bogotá. Estamos hablando de, en dólares, una cifra alrededor de los $350,000. Si me está viendo desde el extranjero, y si me está viendo aquí desde Colombia, fácilmente también podemos cuadrar. Yo les puedo ayudar a ustedes en todo el negocio. Yo hago estudio jurídico de documentos, hago viabilidad del uso del suelo, les ayudo también con la legalidad, es decir, que si hacemos promesa de compraventa, que todo se haga. Este predio está al día en todos los papeles que se requieren para el negocio. Inclusive Este predio paga muy poco impuesto predial, porque esta zona, valga decirlo, por estratificación es muy baja, pero si ustedes ven,
El sector es una maravilla, es uno de los sectores más costosos de San Francisco, Cundinamarca. Entonces, desde mi conocimiento como finca raíz que me muevo en este medio, también desde mi conocimiento como abogado y también soy de acá, les digo que esta es una de las inversiones más bonitas que podrían hacer a una hora de Bogotá, tener una espectacular casa con un jardín muy, muy, muy bonito, muy divino, la entrada totalmente pavimentada y con este paraíso. Entonces, aquí les dejo esta excelente oportunidad, esta excelente propiedad. Lo único que les digo es que suscríbanse a mi canal, que también igual les voy a seguir publicando propiedades como esta.